Hola, mi nombre es Horacio Clavijo Ruiz, tengo 35 años, tengo 7 años de experiencia en la producción piscícola. En estos momentos me encuentro cursando un técnico en producción acuícola en el SENACLEN de Tuluá. También soy egresado de técnico en producción agropecuaria, también del SENACLEN de Tuluá. Hace 3 años tengo formalizado mi emprendimiento llamado Piscícola Milagrosa y espero ampliar el espectro del negocio mediante unos recursos que estoy solicitando al Fondo Emprender. Piscícola La Milagrosa nace hace 3 años, trabajamos con un sistema tradicional en estanques fabricados en tierra. Nuestro enfoque principal es suministrar dietas complementarias con el fin de reducir el costo en alimentos concentrados. Estamos enfocados también en la seguridad alimentaria de nuestra región, produciendo peces de muy alta calidad. Piscícola La Milagrosa en los próximos 3 años se ha consolidado como una de las empresas más sólidas en la producción piscícola de la región, con el fin de ampliar el espectro del negocio a nivel nacional, tocando puertas a supermercados, puntos de distribución y tiendas a nivel nacional. De igual manera, estamos comprometidos con la generación de empleo a madres cabeza de hogar y a campesinos de la región. Un momento de logro o éxito para mi vida ha sido poderme graduar como técnico en producción agropecuaria en el SENA, porque allí pude enfocar mis conocimientos en la parte piscícola. Aquí empecé mi emprendimiento debido a que no tenía dónde hacer mis prácticas, entonces decidí hacer un estanque piscícola en mi casa y poder empezar mi unidad productiva para poderme graduar. Este ha sido pues el momento más emocionante para mi vida, porque pude ya darme cuenta que con la piscicultura podía lograr muchas cosas en mi vida. Para Piscícola La Milagrosa han habido dos momentos difíciles o frustrantes. El primero fue en la pandemia, debido a que por el confinamiento que todos ya sabemos que hubo por el virus del COVID-19, debimos de tener un encierro prolongado y no pudimos transportar nuestros productos. Además, los alimentos concentrados tampoco pudieron llegar a nuestra empresa y se vio retrasada la producción. Otro momento frustrante ha sido en el paro nacional, debido a que también cerraron las vías. Ahí sí nos vimos desabastecidos totalmente de alimento concentrado, por lo cual tuvimos una mortalidad excesiva en los peces y la conversión alimenticia no fue la mejor. Hasta el momento nos estamos recuperando en los ciclos productivos, debido a que de 6 meses y medio a 7 meses tuvimos que pasar de 7 meses y medio a 8 meses para sacar una producción. Como clientes potenciales tenemos a Pesca Deportiva La Abuelita. Ellos nos compran los peces vivos, los transportan en unas tanquetas con oxígeno para luego volverlos a liberar en sus lagos de pesca deportiva para que los clientes hagan sus capturas en los concursos que ellos realizan. Otro cliente que tenemos es Copesca Río y Mar, el cual tiene un punto de distribución en la ciudad de Pereira y en la Victoria y el Cauca. Nuestro cliente que también tenemos en la ciudad de Armenia se llama Natural Pez. De igual manera, el restaurante Sazón de la Costeña también es un cliente de nuestra empresa, el cual lleva pescado a diferentes tallas para ofrecerlos en sus platos típicos de la comida de mar. Debido a que el Valle del Cauca no es una región muy sólida en producción piscícola, no nos vemos afectados directamente por la competencia. Pues los precios y la mayor producción están en el departamento del Huila con un 45.8%, seguidos del departamento de Los Llanos y el Tolima. Nosotros ocupamos un 0.8% en la producción a nivel nacional, por lo cual nos permite explorar mercados a nivel departamental y a nivel nacional. Es una oportunidad para Piscícola Milagrosa ampliar el espectro del negocio a nivel departamental y a nivel nacional. Piscícola La Milagrosa está enfocada básicamente en 3 impactos. El primero es el socioeconómico. El socioeconómico, hablamos de nuestros
clientes potenciales porque le ofrecemos un producto de alta calidad a un buen precio. La otra parte son nuestros colaboradores o empleados de la empresa, debido a que así llevan sus recursos para el sustento de sus familias. El otro impacto es el impacto ambiental, por lo cual estamos enfocados en la optimización del recurso hídrico, haciendo pocos recambios de agua y utilizando esa agua sobrante para regar los cultivos que están dentro de la granja piscícola. Por último, un impacto que a título personal he denominado impacto académico es porque las puertas de la empresa están abiertas para que los diferentes universidades e instituciones de educación superior se desplacen con sus grupos de estudiantes para realizar sus prácticas de campo o, si les requiere, prácticas empresariales para que puedan graduarse en sus diferentes carreras afines. El proceso de producción empieza con la construcción de los estanques en tierra y el afirmado de los pisos del estanque para que no haya filtraciones, para luego hacer una desinfección encalando los estanques. Luego continuamos con el llenado y la maduración de las aguas aplicando productos como sal marina, melaza y microorganismos eficientes. Ya cuando las aguas están en su punto óptimo para la siembra, procedemos a la compra de los alevinos y los sembramos. Para empezar a hacer muestreos cada semana y mediante una tabla de ración alimenticia que se maneja por porcentajes, suministramos el alimento concentrado que se debe. Para luego, en un periodo de 6 meses a 6 meses y medio, realizar la cosecha de nuestro producto, comercialización o venta a nuestros clientes potenciales.